30 galerías de diferentes países, 10 espacios dedicados a artistas emergentes y más de 1000 obras expuestas. Es Chaco, la mayor feria de arte contemporáneo de Chile. En estos días ha abierto sus puertas al público general después de haberlo hecho para los profesionales y especialistas. Pintura, grabado, escultura, instalaciones, performance y mucho más ofrece esta edición de Chaco. Así lo cuenta su directora, Elodie Fultón. Entonces el visitante de alguna manera vive, digamos, como un día, una tarde, con bastante variedad de panoramas y también la posibilidad de conocer espacios que hemos invitado, que no fueran solamente de arte, sino arte y moda, arte y joyas. Es como una nueva posibilidad que tiene el público este año de conocer. Entre las actividades que destacan este año son una serie de coloquios en los que artistas e intelectuales de distintas áreas reflexionan acerca de la relación entre el creador y el mundo que los rodea. En Chaco se pueden ver los trabajos de reconocidos artistas como Roberto Mata, Alfredo Haar y Damien Hirst, junto a las obras inéditas de Jóvenes Promesas. Toda una polifonía creativa que este año espera conquistar a más de 50.000 visitantes.